Wobbly Live, hermanos, con mi hermanito Maki Maki y una intrusa, una pequeña ratoncita. Kina, ¿por qué no estabas durmiendo? A mí no me puedes dar sustos, que más sabe el demonio por viejo que por demonio, ¿no? ¿Cómo es ese refrán? Bueno, chicos, en el episodio de hoy lo que vamos a hacer va a ser... Kina, ponte aquí que quiero verte muy bien, un momento. Como veis, Kina tiene un gusto bastante penoso para la moda. Va más peor vestida que un zapato usado. Así que en el vídeo de hoy vamos a hacer 24 horas de compras. Vamos a ir a todas las tiendas del juego de Wobbly Life y vamos a comprarle unos buenos outfits a Kina. ¡Sí! Y como sabéis, yo tengo un outfit que es mi outfit más característico de la serie, que es el outfit de minero. Este es mi outfit. Maki Maki, si tú tuvieras que decir un outfit para ti, ¿cuál sería? ¿Cuál es tu outfit más favorito de la serie? Me lo voy a poner y lo vas... Y todo el mundo, yo creo que la gente lo sabe, pero me lo voy a poner. Voy a ir a la tienda, aquí a la casa de este señor. Hola, señor gelatino, déjame entrar a tu casa, gracias. Yo voy a ponerme mi outfit de la serie característico, el que uso para las miniaturas, el que más me gusta. ¿Vale? Vamos a ver el de Maki Maki y vamos a decidir hoy el de Kina. Iremos a todas las tiendas, pondremos nota a los outfits que compre y usará el que nos guste más a mí, a Maki Maki, y a vosotros en los comentarios. Tendréis que decir cuál es el mejor outfit para Kina, ¿vale? O sea, que tenéis que ayudarnos como jurado experto para decidir. Ahí está. Este es mi outfit. Sí, así soy yo. El Tekendo Wobbly Lifer es este. A ver, Kina, de momento con lo que tiene, ¿qué hace? Me voy a poner... O sea, yo soy el minero. Mi outfit es el de minero... Yo soy deportista. Ponte por lo menos. Ponte por lo menos la cabeza de artista, ¿no? No. Que estás calvorota, Kina, estás calvorota. ¡Estás calvorota! Pues me voy con todo. ¡Esto soy yo! ¡La gallina pirata! ¡La gallina turuleta! Vale, pues venga, vamos. Kina, eso no pega nada. ¡Kina! Tienes un gusto atroz para la moda. ¡Fuera! ¡No! Ponte el pelo de artista. ¡El pelo de artista! ¡Déjala que a ella le gusta! Vale, pues así. Vale, pues la nota del primer outfit de Kina. Yo le pongo un 0. ¡Suspenso! ¡Para la lobby! ¡Voy en chándal! ¡Voy de motorista! Va en traje de piloto. Tenemos que ir en coche a buscar mis outfits. Pues yo voy por seguridad. Muy bien, vale, Maki Maki. Primera tienda. La primera tienda está aquí, Maki Maki. La primera tienda está en el centro comercial de Wilkinson Parkerns. ¿Y qué muñeco de vive? Una cabeza ahí, había de un muñeco, te quedo, qué miedo. Está me en juego, Beverly Hilton. ¡Hijo Fontreo! ¡Vamos a tener que elegir! ¡Oh! ¡Soy buenísimo! ¡Aparcado! ¡Buenísima! ¡Woman! Vale, tenemos que ir a 4 tiendas de ropa diferentes. La primera es esta. Maki Maki, lo que vamos a hacer es que tú también nos vas a hacer un outfit con lo que tengas mejor de la tienda. Y yo también, ¿qué te parece? Yo lo tengo todo. No, lo que vamos a hacer es intentar. Ese es un concurso que me invento yo ahora mismo. Aquí, te lo digo. Vamos a intentar pensar lo que se va a comprar Kina. Y tú te lo pones también. A ver si acertamos. Adivina el outfit de Kina. Vale. Adivina el outfit. ¿Quién empieza? Vale, no, nos ponemos los tres a la vez. Vale. Si no lo hagas trampa, Maki Maki, no lo mires. Sí. No, yo no lo miro. ¿Cómo voy a mirar a Kina cuando se cambia? ¿Te quedo? Vale, se puede hacer. Yo creo que ya sé lo que se va a poner Kina, ¿eh? Yo ya sé lo que se va a poner. Y se puede comprar. Bueno, igual no, es difícil, Yo creo que se va a poner este. O sea, Maki Maki, entonces... Este. Un momento, pero es que entonces esto es adivina el outfit. Claro, sí. Yo creo que se va a vestir así, como estoy yo. Estaría guapísimo, ojalá. Ojalá lo haga, ¿eh? ¡Hola! Vale, yo creo que Kina... Yo he estado dudando entre esto y esto. Pero creo que se va a poner esto. Yo creo que no lo vais a adivinar, ¿eh? Luego, ¿no? Aquí yo creo que... A ver, un momento. Espérate, yo aún lo estoy mirando. De arriba, Kina, yo creo que... A Kina no la veo cómo se cambia, a Tekendo sí lo veo. Maki Maki, no me copies. No tienen ni idea, no, si ya estoy vestido, ya estoy, todo el mundo lo está viendo. Cómo estoy vestido yo. A Kina no la veo, ¿eh? O sea, no veo cómo se viste. Hola, yo me estoy uno guapísimo, soy... Es muy difícil, Uno súper chulo, lo voy a comprar. Sería
Sería una Kina Minion yo, ¿eh? Casi. Lo compro, ¿eh? Sí, sí, cómpralo ya. Yo lo veré. Magima, ¿tú ya has comprado? ¡Ya estoy! ¡Casi lo acierto, Tekendo! ¡Solo falla uno! ¿En serio? ¡Buenísima! ¡La conozco! ¡Por favor, mire, mira! ¿Sabes que casi me pongo las alas? ¡No le chives, no le chives, no le chives, no le chives! ¡Te conoces! ¡Soy buenísimo, Tekendo! ¡La conozco como si fuera mi chica! ¡Toma! Vale, yo creo que Kina va a ir... Igual me he vuelto un poco loco, ¿eh? ¿Vosotros me veis cómo me cambio? Sí, sí te vemos, sí, yo sí te veo. ¿Estoy frío o caliente? No, no tengo que decir nada. No, 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 no. Tienes que jugártela, tienes que jugártela. ¡No! ¡Ahí! Dos de tres y tú has eliminado solo uno. ¡No! Maki me va ganando. A ver, vamos a ponernos todos al lado, salid de aquí. ¡Hola! Sí, que es verdad que me he equivocado. El pantalón me he equivocado, ¿eh? No me quería poner este, me he equivocado. ¿Sabes que casi me pongo las alas y hubiese sido igual que Maki? ¡Hola! O sea, Kina es la de. ¿Cuál es? Yo. ¡Willy, quita! ¡Qué pesado, Willy, fuera de ahí! A ver, mira hacia adelante. Pero mira hacia adelante, Kina, que tenemos que hacer fotos en cada sitio para el recuerdo. ¡Foto! A ver, yo quiero verlo también. ¡Hola! Chicos, ¿cuál es? Ahora poned nota. ¿Quién ha quedado en la primera tienda mejor el outfit? ¿El de Makimaki, el de Kina o el de Tekendo? ¿Cómo lo veis? ¡Mira, guapísimo, eh! Con las alas. Mira qué chulas las alas. ¡Hola! Makimaki igual se ha columpiado un poquete, ¿eh? Bueno. ¿Qué dices? Está guapísima. Vamos al siguiente outfit de la siguiente tienda. ¡Siguiente tienda! ¡Agua! ¡Opale! Este me ha gustado mucho, ¿eh? Me encanta mi outfit de ahora. Me parece chulísimo. Está guapísima, Kina. Tope guapa. No. Pero Kina, tú no eras morena. Pero no había morena. Era lo único que había era rubio. Ah, pero se le puede, el color se lo puede ir a cambiar a la tienda de cambio de colores. Es verdad. Pero ahora no, eso luego. Eso es cuando tengamos el outfit definitivo, el outfit de la serie, ¿sabes, Makimaki? En plan, el outfit que va a llevar ella en todos los episodios. Vale. Ahora tenemos que ir a la playa, Tekendo, a la playa. Sí, voy. Por el... Ahora me parece súper chulo, Está muy chula. A ver si me voy a quedar con este. Lo tendrá que decir en los comentarios la gente cuál es el outfit que tiene que llevar Kina para toda la serie. Vale. Vamos ahora a un sitio, a una boutique. Una boutique premium, una boutique chic que está en la zona de las mansiones, en la zona de millonarios, pero, en la zona de Beverly Hills. ¿Qué? ¿No estáis contando que yo no tengo tanto dinero, que solo me quedan $600? Solo creo. Dice Makimaki, esta tía está forrada. Si te puedes comprar toda la tienda. Si me he tenido que cambiar una cosa de la cabeza porque me quedaba casi sin dinero. Qué mentira, va, vamos. Me dices, siguiente tienda. $600. Siguiente tienda. Kina, siguiente tienda. Adivina la skin de Kina. A ver qué se va a comprar aquí. Vale, voy aquí al fondo. Vale, de todo. No hagas trampa, o sea, Makimaki. No hago trampa. Voy a mirarlo. Que tú la ves y yo no la veo. Yo creo que Kina, te lo tienes que cambiar todo, Kina. Sí. Me lo estoy cambiando todo. Yo si fuera Kina y conociendo la base que igual no le llega, pero yo creo que ya lo tengo. A ver, yo si fuese Kina me pondría esto 100%. O sea, yo iría así seguro. Buah, es que de aquí me gustan varias cosas. Te veo, Tekendo, te veo. Creo que le voy a coger este. ¿Tú ya lo tienes, vale, Makimaki? Yo ya lo tengo, sí. Ya estoy. ¡Pero qué has hecho! Una pregunta, Makimaki. ¿Está sucia, Kina? No, Kina no está sucia, está guapísima, pero está rara. Está súper chulo, me encanta este. Makimaki, ¿no será algo de esto? A ver, no te vamos a decir, no te vamos a decir, juégatela. Dame una pista, Makimaki. Yo voy a una pista, Tekendo, yo no he acertado. O sea, no he acertado nada, Makimaki, ni una cosa. Ni me lo hubiera imaginado. Ha puesto cosas que ni me hubiera imaginado. No. Yo pensaba que ella cogería este que llevo yo porque, pues no sé, porque le gusta. Este no te lo hubieras cogido, Kina. Este que llevo yo. ¿Qué? ¿Este no te lo hubieras cogido? Sí, ese me gustaba, pero es que la pilla es... ¡Uy! ¡Uy! ¿La qué? Bueno, yo no sé qué va a hacer Kina, pero yo si hubiera sido Kina me hubiera pillado esto. ¡No! ¡Makimaki! ¡Hemos pillado tú y yo lo mismo!
¡Somos hermanos! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí! ¿Y quién qué ha hecho? ¡Si es la casa de esponja con patas! ¡Pero porque piña! Siempre en el Fortnite de Lego siempre se le gustan mucho las vacas y los animales. Yo foto, Magui, poneos para la foto, poneos para la foto, en línea. Soy una pinícola. No, pero más atrás, Kina, en línea. ¿En línea? Aquí. Perfecto, ah, foto. Vale, chicos. Una piña entre vacas. Este outfit es peor que el de antes, ¿eh? ¿No? Okay, ¿qué opináis? Antes que me parece súper chulo. O sea, tú en la serie quieres ir vestida así. No, yo iba tratando de ser primero, pero este también es. Vámonos, Magi a la siguiente tienda. Hermano, me parece flipante que Magi y yo hayamos cogido lo mismo. Porque hemos pensado en ella. Ella ha pensado en no sé qué, ha pensado de Kendo, ha pensado raro. Me ha encantado la piña. Era o la piña o me iba a poner de geisha. Ah, con el traje este cruzado lila súper chulo. Vale, Magi. ¿Cuál es la siguiente tienda, Magi? La siguiente tienda te quedo está en la montaña donde vivías tú. No, en la ciudad, ¿no? Nos quedan dos. Ah, solo me podía comprar uno, ¿no? No me puedo comprar más. No. Bueno, no. Pues cómprate lo que quieras, pero te vas a gastar el dinerito. No, para este reto uno. Y luego, con todo lo que tiene que elegir la combinación que más le guste de todo lo que tiene. Y entonces ya haremos el outfit definitivo. Vale. Pero yo ahora ya te quedo, ya no sé qué se va a comprar, ¿eh? Porque yo ya me he mareado. Yo si no ha cogido la vaca, ya le he perdido la pista, te quedo. Lo de la piña Magi me ha parecido una terrible atrocidad, ¿eh? Pero ¿por qué si la piña es súper chula y súper divertida? Cambio de coche, chicos, cambio de coche. Ah. Cambio de coche, ¿qué cogemos? Subíos. ¡Exacto! No, Magi, no vamos a ir en un camión de tu empresa. Estoy harto ya de hacerte publicidad a tu empresa de camiones, venga. ¡Mensajero! ¡Wobbly Delivery! ¡Súbete, Kina! ¡Que ahí no cabemos! ¡Que os agarréis al lado, que está todo guapo! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Mira! ¡Vamos ahí agarrados! ¡Mira! ¡Qué hola! ¡Estamos súper monísimos ahí los dos agarrados! ¡Pero mira la piña que chula! ¿En serio nos gusta la piña? Me parece súper chula. La piña es el peor outfit que probablemente hayamos visto en este juego, ¿eh, Magi? Díselo. No, a mí el pelo así un poco calborota es un poco raro, pero es chula. La piña en sí es chula, ¿eh? Yo lo tengo, esta traje también, ¿eh? A mí me gusta el zumo de piña, pero no me gusta la skin de piña. Ananas. Magi, ¿es por aquí o no? ¿La de la montaña es por aquí? No, pero ni vas a decir. ¡No te enteras! Pero ya estamos llegando a la montaña, ¿no? No, estamos más cerca de la ciudad, te quedo por ahí por mi antigua casa. Ah, vale. No te enteras, te quedo dónde están las cosas. No sé, tendría que haber conducido yo en mi camión. Yo quería ir en mi camión. Te quedo, gira a izquierda. Déjate de camiones, Macamaca. ¡Pero qué ha pasado! Que se me ha cortado el tren, Magi, que el tren no frena. ¡Mira! ¡Estás bien, Kina! ¡Que te quedo en esquina, sabes, mayado! ¡Mira, despierta! Ya está. ¿A qué? ¿Enterar? Esto no se puede llevar. Hay que ir andando. Vamos, subíos, que os llevo. Os llevo en mí a la delta. ¿Qué dices? Súbete, Magi, súbete. Espera. Vale, estamos. Magi, ¿pero qué has hecho? Me has tirado, quiere quedarse a solas con Kina. Es un tramposo. Uy, sí. Quítame aquí. Se lo voy a decir a Laia. Tramposero. Quiere ganar, ¿eh? Quiere ganar este tío. No, es un tramposero. Bueno, tranquilo, que me ha enviado contigo volando. Madre mía. Vale, siguiente tienda, Magi, aquí estamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde hay que ir? Aquí, a la tienda, voy a buscarte. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Es que me han enviado volando. La he deleteado a esta tía. Sí. La han mandado al lobby. Mire. Vale. Aquí, quietos. Vamos aquí. Vale, entra. Vale, vamos. Siguiente parte, chicos. El concurso más loco de la historia de los concursos. A ver qué se compra aquí. A ver. Vamos a pensar en con cabeza de Kina. Medio pelo. No vale repetir, ¿eh? Kina no puede repetir las gafas y el pelo. Vale. Si no se puede repetir, no hay iguales. Sí, hay un pelo y gafas. Sí. Hay pelo y gafas, sí que hay. Hay un pelo. Ah, vale. ¿Qué se va a poner aquí, Kina? No tengo ni idea, ¿eh, Magi? Pues yo me he puesto así. Yo me he puesto como me gustaría que fuera. Pero ella puede ir como ella quiera, ¿vale? Ya me he cambiado, ya estoy listo. ¿Sabes? Que me he equivocado. Estoy listo. Magi está listo. No, lo que has comprado no lo puedes devolver, te lo tienes que quedar, ya está. Claro, pues aquí no hay devoluciones. Buah, vale, pues me he comprado una cosa sin querer, pero bueno, no pasa nada. Uf, te queda muy bien, ¿eh? No me gusta. ¡Te queda muy bien! A ver.
¿Estáis preparados? Yo aún no, pero puede salir, que yo estoy acabando. Yo ya estoy, ¿eh? Tekendo no va mal, ¿eh? Tekendo no va mal, ¿eh? Vale, voy, ¿eh? Vale. A ver. Pues yo pensaba que este no te lo ibas a coger. Ahora diré el porqué cuando salga Tekendo. A ver, yo pillaría el outfit completo. Pero creo que es más guay este, la verdad. ¿Me veis? Sí, te vemos, Te vemos. Bueno. ¡Tekendo lo ha clavado! ¡Sí! ¡Punto para mí! ¡Me debes 1000 pavos de Fortnite con el código Tekendo! Pues yo pensaba que ese no se iba a pillar porque pensaba que el otro día no se quería poner la cara porque estaba sucia y he dicho, por eso me da un traje sucio. Pero Maki, no, es tanto guapo. Sí, me gusta porque es de mecánica y es chulo. Pero le he puesto una samarreta así más divertida y os sois unos aburridos vosotros. Gina, mira hacia arriba. Una samarreta. ¿Por qué sois tan aburridos? Sois muy aburridos. Una camiseta, perdón. Es súper chulo. A mí me encanta. Me parece muy, muy divertido el traje de mecánico. Pura diversión, Maki. Vamos, me troncho. Pura a ver. Diversión. Espérate, hay que enfocarse que aquí al sol. En mirar hacia el sol y hacia arriba. Que no vemos, Tekendo, que nos vamos a quedar cegatocios. Maki, quita el dron de la NASA. No tengo dron puesto yo. No tengo ninguno. Mira hacia mí, no mira hacia mí, mira hacia mi dron. Maki, 3, 2, 1. Yo no lo veo. ¡Vámonos! Vale, nos queda una tienda y habrá que decidir el outfit final de Kina, Vamos en. ¿Qué estamos? Subiros, que Tekendo nos entera. ¿Nos queda alguna tienda o ya estamos? Nos queda una tienda. Vamos allá. No sé si me queda dinero. ¿Cómo no? ¿Te has gastado $1000? No lo sé, me he gastado mucho dinero, la verdad. Chicos, porque, Kina, tú sabes que ahora. Ahora con todo lo que tienes, tienes que hacerte una combinación de outfits y coger el mejor outfit, ¿eh? Vale, me parece bien. El best. Ay. Espera. Por aquí. Y Maki, no puedes conducir, ¿o qué pasa? Es que estoy un poco mareado. ¡Poma ya! ¡Muñeco! Hola. ¡Muñeco! Maki, déjate de tanto mareo, madre ¿eh? Mía, está destrozando todo. Vamos a subir por aquí, estoy todo loco. Estoy todo loco, Tekendo. Estoy emocionado. Me gustan mucho estos concursos a mí, ¿eh? Me divierten un montón. Vamos allá. Una diversión concursícola. ¿Cómo vamos? Yo he acertado el primero. Tekendo acerta el tercero. ¿Vais 1-1? 1-1. Hola. Sí, no. Y el otro que nadie, ¿no? Porque hemos empatado, ¿verdad? No, dos vacas. Aquí gana Maki. El que gana este se lleva 1000 pavos de Fortnite con el código Tekendo para skins de Lego Fornites. El que gane lo gana todo. Y gemas de Stammer Guys con el código Tekendo. Os voy a llevar por un atajo. Qué buen atajo, Maki. Vamos a aparcar aquí. Aquí se aparca bien. Pero una cosa. En realidad, Maki ha acertado una cosa ahora. Ya, pero yo he ganado. Yo he ganado. El que más acierta. Es el que más acierta. Claro. Vale. Vale. 2, 3. Pero ya acertado la cabeza, ¿eh? Y lo otro no me lo he puesto porque estaba sucio, ¿eh? He pensado, sería chulo, pero pensaba que sucio no lo querría ponérselo. No me quedan $200. Vamos Madre a ver. Mía, ¿esta chica se compró lo más caro? $200. Vamos allá. Vale, no vale repetir. Este no se lo va a poner, ese tampoco. Es difícil esta, ¿tampoco? Maki. Madre mía, qué difícil. Yo me pondría como que, claro. Yo me pongo como me gustaría que verla, pero claro, no sé si eso está bien o está mal. Muy difícil, ¿eh? Este es difícil, ¿eh? Kina, tú piensas que luego tienes que combinar cosas, ¿eh? Este es muy difícil. A ver, a mí me gustaría este, pero vale 300, así que no lo va a poder comprar. No tengo dinero, no tengo tanto dinero. Buah. No tengo ni idea, Tekendo. Esta camiseta la ha gustado antes. Ah, pero este ya la tiene, ¿no? Ay, no lo sé. Vale, yo me la voy a jugar. Me la voy a jugar a traje entero. No lo sé, Maki. Es difícil. Yo me la juego. Me la juego a traje entero. Claro, esta camiseta ya la he comprado antes, ¿no? La de hippie. Eso es lo que yo he pensado. Vale, Maki, creo que ya sé lo que puede ser. ¡Oh! Me he No sé.
Me puedo cambiar, ¿eh? Maki, Maki, ¿no hay cabeza de avispa? No. Pues vaya. La avispa china. Así que hay. Es que hay, Maki, Maki, sí que hay. Tengo problemas. Estoy a punto de decidirme, pero no me decido. No hay avispa, ¿de qué no? ¿Cuál es el de avispa? Mira, lo tengo. ¿No me ves ahora, Maki Maki? Lo tengo puesto. Creo que me voy a poner esto. A ver. Creo que no vais a acertar. ¿Que no? Creo que no. Vale, voy a poner este. Vale, voy a intentar. Vale, cuando me digáis, salgo. Vale, Maki Maki, yo... Yo me he cambiado. Yo voy a decir que me he cambiado a mitad de camino, ¿vale? Pero ya está, ya me quedo así. Me la juego. Yo también, ¿eh? Que Kina se ha vuelto medio loco. ¿Pero qué dice? ¿Qué? ¿Por qué tiene huevos en la cabeza? ¿Esta tía se vuelve totalmente tarambana? ¡Está en huevonada perdida! ¿Qué ha pasado? ¡Porque voy de camuflaje! ¡Voy para que no me encontréis en los escondites! ¿Pero quién te va a encontrar? ¡Claro, Maki Maki! Ella ha pensado que ahora tendrá este vestido para los escondites, para el examen definitivo de acceso a la universidad. ¡Claro! ¡Esto ha sido el mayor desastre de todos los tiempos y lo vamos a celebrar yéndonos de viaje! ¿Preparados? ¡Vale! Espérate, a ver, poneros en línea, vamos a ver los outfits. Pero está chulo, ¿eh? ¡Hola! Vale, pues falta una cosa, decidir el outfit completo, pero vosotros tenéis que decir en los comentarios cuál ha sido el mejor. El primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Dejadlo en los comentarios y Kina tendrá que usar ese traje. Y lo veremos mañana, el traje completo. Like, 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 3000 likes. Equipo de que no podemos hacerlo, nos vemos mañana. ¡Ah!